Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Películas y Traficantes de Cultura. Esta semana seguimos en modo fanfic y estamos muy contentos porque tenemos un invitado de lujo, un documental que veníamos esperando hace bastante rato para ver. Nelson Pérez Sepúlveda, bienvenido a nuestro espacio para conversar de Y solo el amor resucita. Hola Benja, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Estoy feliz de estar acá en conversación contigo sobre la película, sobre el cine. Así que encantado de poder profundizar en el documental y en todo lo que viene. No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, primero, ya que estamos abriendo el programa, decirle a la gente que tu documental lo pueden ver este 21 de agosto desde las 10 de la mañana por un plazo de 24 horas. Son cupos limitados hasta agotar ese stock, podría decirse. Y entonces, para que estén atentos, el sábado para... Igual pueden ingresar ya a fanfic.com. Los que no se hayan registrado se pueden registrar. Pueden preguardar la película también para, o añadirla a su lista para que no se les olvide y no se la pierdan. Yo ya la vi, está increíble, las fotos, las tomas, y bueno, de eso vamos a profundizar ahora. Me gustaría partir que nos cuentes tú un poco de qué se trata el documental, para introducir a la gente en esto. Sí. Bueno, el documental principalmente surge a partir de la necesidad de nosotros como productora. Nuestra productora se llama Poética y surge a partir de la necesidad de hacer cine. Y bueno, nos topamos con Fernando y cuando entramos a su mundo, en este caso a su casa. Cuando lo conocimos, ahí dijimos al tiro como que hay que hacer algo más, no solo una entrevista, sino que hay que hacer una película. Y básicamente la película habla sobre una parte de la memoria artística de nuestro país a través de la sincera mirada de Fernando. Fernando Daza está en el ocaso de su vida. Y está iniciando un nuevo mural que se llama Y solo el amor resucita. Es un poema que está inspirado en un poema de Pablo Neruda que habla sobre la geografía de Chile. Y mientras pinta y va avanzando en este proyecto, vamos avanzando en su mural por la geografía de Chile, de norte a sur. Y finalmente, sin spoilear, vamos a ver si su capacidad y el tiempo permiten que Fernando termine esta obra. Perfecto. Bueno, cuando nos vamos adentrando en el documental, me gustaría partir con algo un poco, no sé cómo decirlo, técnico primero, que es lo que más me llamó la atención fue la cercanía. Yo no sé si fuiste tú, cámara del documental. Sí, Ya. mira, bueno, la Dani fue Daniela Silva fue la directora de foto del documental, pero compartimos cámara. Los dos estuvimos ahí como repartiéndonos esa labor, así que fue un rico trabajo con la Dani. Yo ya venía trabajando con ella desde mi primer cortometraje documental, que con ese nos titulamos, así que ya funcionaba un poco la dinámica de trabajo. Genial. Te pregunto eso porque me pareció que en las tomas que eligieron van como de a poco, como decías tú, que entran a su casa y me pareció como que con las tomas que eligieron como que van acercándose de a poco y entrando como de a poco en el mundo de la pintura de Fernando, como que me parece que están como siempre con planos medios, de repente se van acercando. Y como que me pareció un retrato finalmente muy, muy íntimo. Ahí también en el documental también vemos como en una parte él se quebra, porque él parece, me da la impresión que era un poco duro, no pesado, como duro, como de romper, me refiero, como que todo, él como persona, no con su arte, y como que de a poco como, siento como que se fue soltando. Entonces, me gustaría preguntarte cómo fue ese trabajo como director
de entrar en esa intimidad y cómo hicieron el juego con la cámara también. Sí. Mira, fue un desafío gigantesco porque imagínate la trayectoria que tiene Fernando por la cantidad de países que en los que estuvo, en los que expuso, los murales que tiene acá en Chile. Entonces, fue un desafío súper grande entrar a su casa y decirle, Fernando, queremos hacer una película tuya. Yo el otro día conversaba con parte del equipo y les planteaba como esta hipótesis. ¿Qué hubiera pasado si Fernando me hubiera dicho, ya, pero ¿quién eres tú? ¿Qué hay hecho? Y yo le hubiera dicho, no, he hecho un corto documental, estoy partiendo, esta es mi ópera prima. Y fue todo lo contrario. Fue todo lo contrario. Fernando nunca me preguntó nada. Nunca, o sea, nunca me preguntó cómo qué había hecho, que le mostrara parte de mi trabajo. Y siento que en el minuto en que yo empecé a conversar con él, como que hubo un vínculo súper cercano desde el primer día, porque él sintió que nosotros estábamos interesados no solo en su arte, sino como en saber también más de él como persona. Y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, nosotros, bueno, empezamos a ir, íbamos toda la semana a visitarlo, porque también estaba avanzando en este mural, entonces teníamos que registrar eso. Y Fernando se fue soltando. Él pensó las primeras 2 semanas que no, nosotros íbamos a ir y después no volvíamos. Pero después se sorprendía cada vez que llegábamos porque ahí se fue entendiendo un poco de que de verdad queríamos hacer algo más importante con él. Y el tratamiento de cámara justamente lo llevamos de esa manera. Creo que nosotros como equipo tratamos de ser súper respetuosos y entrar como muy de a poco también, como ir quemando etapas. Partimos con algo muy de observación. Y después también nos fuimos introduciendo más en la vida, en la misma relación que tenía él con su esposa, con Jimena, que Jimena al principio era súper como esquiva con nosotros, también desconfiada, porque obviamente, imagínate, vienen 5 o 6 personas, entran a tu casa y dicen, y empiezan a ir todos los fines de semana, y obvio, obvio, obvio que uno duda y desconfía, pero fue un proceso súper interesante que lo aplicamos en la cámara todo el rato y a medida que fue avanzando el tiempo, siento que la cámara se transformó en uno más de su vida. Y así la relación también entre tanto en Fernando como Jimena y sus mismos animales, ya estaban completamente vinculados con nosotros. Y hablando de eso también, me imagino que como director también tuvo que haber sido para ti un aprendizaje, porque como bien tú decías, es un muralista muy importante. Ahí para la gente que no lo conoce, está este gran mural ahí al lado del Cerro Huelén, el Cerro Santa Lucía, de Gabriela Mistral. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo fue la experiencia en la parte personal, porque claro, tú entras como director, pero finalmente terminas llenándote y empapándote, por decirlo así, como de la sabiduría artística de Fernando. Sí, no, fue un tremendo privilegio estar tan cerca de, imagínate, de un artista que tenía 84 años, que seguía pintando con un pulso, que no sabía de dónde lo sacaba, con una sensibilidad gigantesca, y también tenía esa expertise, no solo de pintar, sino que había todo un lenguaje detrás que yo también tenía que hacer el esfuerzo de entenderlo, de comprenderlo y además plasmarlo en una película, en un formato totalmente distinto. Entonces, y estar a la altura también de eso. Entonces, fue súper rico, en verdad, conocer a Fernando, porque siento que Fernando también nos abrazó desde el primer minuto. Y en ese sentido, era muy fácil después trabajar con él, pedirle algo.
Después él entendía la dinámica de la grabación también. Entonces, Fernando en ese aspecto era una persona muy amable, muy sensible y muy profunda. O sea, no sé, nosotros llegábamos, a veces estaba leyendo un poema. A veces llegábamos, estaba escuchando música clásica, a veces. O a veces estaba compartiendo con los animales y ya el solo hecho de estar hablando con ellos era como un discurso súper interesante y aparte que era como si fuera nuestro abuelo que tenía mil historias por contar y aparte que había vivido en un montón de países, entonces tenía mucha historia. Oye, bueno, igual no, nos adelantaste un poco que ustedes iban por algo y finalmente terminaron construyendo este documental sobre él. ¿Cuáles fueron las principales motivaciones que a ti como director y también con tu equipo que les dieron la convicción y la pasión por hacer este documental? Porque también digamos que aquí lo conversábamos nosotros también fuera de cámara, hacer un proyecto cinematográfico en Chile, todo quien hace cine lo dice, es como, tenés que estar muy enamorado del proyecto para hacerlo porque eso implica, la gente lo puede ver hoy, pero eso implica años de trabajo hasta poder finalmente llevarlo a la pantalla. Sí. Bueno, fueron 6 años de trabajo para llegar a esto, que el estreno. Bueno, nosotros llegamos por una gestora cultural a Fernando. No, yo ya lo ubicaba, o sea, ubicaba su obra, pero no lo conocía en persona a él. Y llegamos a él y nos ofrecieron hacer una entrevista, porque Fernando ya tenía su edad, entonces sería un bonito registro. Y yo cuando llegué, yo acepté y cuando llegué al taller y vi la dimensión que tenía ese taller, que era brutal. O sea, yo nunca había estado en un, o sea, había estado en talleres de artistas, pero era muy grande y la cantidad de obras que había. Y aparte que lo que más me llamó la atención fue la escala que trabaja Fernando. Sí. Porque incluso los lienzos que él pinta también son verdaderos murales. Entonces, ahí nos enamoramos, fue como un amor a primera vista, de alguna forma. El otro día el colorista del equipo, el Cristian, me decía como, es como si ustedes se hubieran encontrado de alguna forma. No es como que, no, que, uno, que yo encontré a Fernando, porque siento que Fernando de alguna forma como que era tan profundo que conversaba súper bien con cómo yo veo el cine y cómo veo el arte en general. Lo veo así también, ¿cachai? Como bien profundo, como muy simbólico, muy poético. Por eso el nombre de nuestra productora también. Entonces, creo que todas esas cosas empezaron a conversar y fluyeron sola. Y a pesar de no, nosotros postulamos a todos los fondos que existían y no ganamos los fondos, ganamos, o sea, nos fue bien en los laboratorios y en verdad estamos como muy felices porque el poder llevar a la pantalla y haber terminado la película, el poder estar en esta etapa y decir como, ok, hicimos la película de un pintor que tiene una larga trayectoria, pero no es tan conocido. A mí me pasaba, iba a los laboratorios. Y la gente que está ligada a la cultura no conocía a Fernando. Entonces, también eso te habla de un montón de carencias culturales que existen en el país. Y el otro día también, cuando nos juntamos con el equipo, yo les decía, yo quise en este documental, de alguna forma, contar y mostrar todo lo que no me enseñaron a mí y que me hubiera encantado que me enseñaran en el colegio. ¿Cachai? Entonces, no sé, en el colegio y ni siquiera me hablaban, no sé, de Violeta Parra, de Víctor Jara, o sea, a lo más quizás cuando se cumplían, no sé, 50 años de Víctor, lo pasaban, no sé, un día, ¿cachai? Pero imagínate lo que significan esos artistas, que son los que que son los que de verdad han construido la historia de este país, que no te lo enseñen, o sea, seríamos otro país. Seríamos otro país
si tuviéramos la cultura impregnada desde un principio. Así que esas fueron básicamente las motivaciones. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Es como que uno ya cuando, no sé si será el privilegio de introducirte en el mundo artístico, que uno empieza a conocer a toda esta gente, ¿cachai? Y es como, claro, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué no conocía a este artista tan importante? No sé, como Violeta Parra, por ejemplo, en el colegio, ¿cachai? Más que a lo mejor, no sé, que el profe de música te tocara la canción en guitarra y sería, ¿cachai? Así que Claro. ahí estoy súper de acuerdo contigo. Y en base a eso también me gustaría que conversáramos algo que dice Fernando en el documental y que tiene que ver un poco con lo mismo que tú nos comentabas, que no sé si pase solo en Chile, pero que él lo menciona creo que al inicio del documental, cuando habla sobre el reconocer a los artistas después de que mueren. Y como que él lo dice como no sé si triste o con rabia, pero es algo que pasa, pues. Y finalmente siento que también para ti como director, como decías tú también, creo que también es como un bonito regalo dejar este legado, pero finalmente, o sea, tú lo hiciste con él en vida, pero finalmente también ahora quienes lo vemos o quienes lo estén conociendo, pasa eso, que lo que hablábamos también recién, que es como recién vengo a conocer a este artista. Claro, es como que de nuevo llegamos tarde, básicamente. Claro, sí. Sí, nosotros, bueno, Fernando lo dice, él yo creo, por lo que lo conocí, yo creo que él no tenía rabia, pero sí quizá a ratos sentía como desilusión, pero no por él, sino que como por la cultura en general. De hecho, él en una parte de la película dice... cuando está, bueno, relatando cómo se gestó este hito de hacer el mural a Gabriela Mistral, y él dice, bueno, a mí no me podrán conocer, pero a la Gabriela sí, con justa razón. Claro. Entonces, cuando él menciona ese tipo, tiene varias frases de ese tipo, ahí uno se da cuenta que para él el mayor regalo era seguir trabajando. De hecho, él en una conversación que tiene con uno de los amigos, él dice, bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, venga lo que venga, porque ese es como nuestra misión. Entonces, yo creo que cuando el arte viene de lo más profundo de uno, eso aflora sin gran esfuerzo, sin gran esfuerzo. Yo creo que este documental es una linda metáfora a todas esas personas que necesitamos crear, a todas esas personas que queremos decir algo de alguna forma, ya sea con un instrumento, haciendo cines, hoy día que es el día de la fotografía, sacando una foto. Todos necesitamos decir algo y lo plasmamos de alguna forma. Y creo que nosotros tratamos de introducirnos en ese mundo de la creación y de cómo puedo soltar esos sentimientos y plasmarlos en algo. Sí, completamente. Pasa también que yo creo que a los artistas en general, que es como, no sé, escribir un poema, escribir un libro, escribir una canción, hacer una película, un cortometraje, o sea, obviamente hay personajes que sí lo hacen y ahí, bueno, también uno se da cuenta del nivel artístico que tienen, pero ese no es el punto, que la gente que hace arte realmente siento que el propósito no es ser famoso o reconocido, sino que como que alguna persona que vea tu trabajo sea distinta después de que lo vea, o lo escuche, o lo lea, por entregar algo al mundo. Siento que eso es un poco lo que me transmitió también Sí. este documental. Buenísimo. Sí, yo creo que en verdad esa fue la búsqueda también. Como un poco lo que tú mencionas, es como ese aprender. Yo siempre, una de las reflexiones que saqué después del documental es que, ponte tú, puede o no gustarte el formato, el documental, puede que no te guste el arte propiamente tal.
pero si algo puedo asegurarle al espectador es que van a aprender algo. Y creo que también es un rol que tiene el cine, o sea, yo, y también como el ser humano, imagínate, nosotros somos, nos llenamos y la satisfacción que sentimos cuando aprendemos algo, sea lo que sea. Y creo que en ese sentido yo aprendí mucho haciendo el documental, aprendí obviamente a hacer una película, aprendí mucho de Fernando y tratamos de transmitirle también lo mismo a la gente. No, además se lo merece también. Fernando Daza es increíble. Pueden buscarlo en Google, sus trabajos, sus murales, y se van a dar cuenta inmediatamente que saben de quién estamos hablando, para quienes no lo conozcan. Y aprovecho también de repetir que este documental, Y solo el amor resucita, va a estar disponible este sábado 21 desde las 10 a.m. durante 24 horas, para que estén atentos porque las entradas se agotan, es completamente gratuito, solo deben crearse una cuenta en sanfic.com. Nelson, me gustaría también conversar un poco sobre el artista Fernando, que también está rodeado de otro tipo de arte y que lo crea y lo lleva a la pintura. Principalmente en este documental se centra en la poesía y principalmente de Pablo Neruda, donde también ustedes se van a Isla Negra también a hacer alguna parte de la grabación. ¿Podrías contarnos un poco más de detalles, tú que estuviste con él, fuera de lo que se puede ver en el documental también? ¿Cuál era la relación artística o la pasión de Fernando por el trabajo de Pablo Neruda? Mira, cuando llegamos, o sea, cuando nos planteamos la película, quisimos y vimos toda la dimensión que había con Fernando. Una de los objetivos que nos planteamos fue como tratar de construir un documental como multicultural, chileno de alguna forma. En ese sentido, tomamos, o sea, Fernando tomó, justo nos topamos que Fernando estaba construyendo un nuevo mural y ese mural está basado en un poema de Pablo Neruda. Que habla sobre la geografía de Chile, o sea, sobre, en este caso, los desastres a nivel geográfico, también como todo lo que sufrimos, los que sabemos que lo que es vivir en Chile, que, no, que se sufre no solo por la geografía, sino que también por otras cosas. Y Fernando, y aparte teníamos a Gabriela Mistral también como un personaje activo. Entonces, quisimos mezclar todas esas cosas, también a Mario Ferrero, que era un poeta también muy interesante y que era un amigo de Fernando. Entonces, Fernando, yo creo que no tenía una admiración como por Neruda, o sea, obviamente le encantaba su poesía, pero no era alguien que como que lo miraba tan hacia arriba. Ahora él menciona en una anécdota que él se encontró con él en una, no sé, inauguración y que decidió no hablarle o porque no le dio la personalidad, él se sentía muy inferior. Eso es lo que decía, pero Fernando, imagínate, no, a él le nació, él tenía un vínculo muy cercano con la geografía de Chile, y en ese sentido, a él le nació y no le pidió permiso a nadie para construir este nuevo mural. Y aparte que es súper paradójico, porque se llama Y solo el amor resucita. Entonces, como que hace un guiño también a un poco lo que hablamos en el documental. Yo me llevo visita. Buenísimo. Oye, ya que hiciste énfasis, también lo comentaste un poco al principio, pero nos gustaría profundizar un poco sobre la importancia de la obra, de la poética y la pintura que se termina, o sea, porque la poética finalmente termina como conectando todo esto, la poética pasa a la pintura y luego termina como una conexión bien bonita que luego termina en una pieza audiovisual.
que se conectan por el mismo nombre. ¿Nos podrías contar un poco más en detalle, sin spoiler, porque igual como que esto igual va como el transcurso de la película sobre y solo el amor resucita? Sí, bueno, la película, quisimos construir la película a partir de como tres hilos dramáticos, por decirlo así, que en este caso era el desarrollo de esta pintura, de esta, en este caso, de esta pintura que estaba recién comenzando Fernando. El otro era el tema de su reconocimiento, como todas las anécdotas que se fueron dando a lo largo de su trayectoria y que fueron de alguna forma condicionando también que quizás Fernando no fuera tan conocido, por ejemplo. Y la otra es, o sea, en este caso sería la línea dramática sería este mural que está haciendo. Estas situaciones que le ocurrieron. Y la última es como una línea narrativa que tiene que ver con el discurso mismo de Fernando, que es como su progresión, ya sea como de dónde surge el arte hasta el último mensaje que entrega, que es como un mensaje como un cierre, yo creo que como para él y para la gente. Entonces, en esas tres Como ese líneas cierre, narrativas, ¿cómo? ese cierre. Entonces, en esas tres líneas narrativas nos basamos y quisimos construir también esta película. De hecho, hay un trayecto que él hace en Isla Negra que se repite en distintas partes, justamente como para potenciar esa misma como línea dramática o argumental que nosotros quisimos dar. Así que básicamente la poesía cruza de lado a lado y siento que es una película como muy poética en ese sentido. ¿Sí? Oye, ya que mencionaste el mensaje final, quiero hablar del otro mensaje final que tiene la película, que tiene este cierre como, que me pareció como un poco impactante, que es como de que como que actualmente están como buscando la forma de preservar su obra. ¿Nos podrías contar un poco más sobre eso? Sí, mira, de hecho yo creo que es un sentimiento, bueno, obviamente el equipo entero y es un sentimiento que también, o sea, también lo tiene su esposa y lo debe tener también la familia, pero siento que no es súper triste en verdad, que tantas obras. Y seguramente no le pasa solo a Fernando, pero tanta obra esté guardada en un cuarto, echándose a perder porque la humedad, porque el calor, porque todo afecta a la pintura, al fin y al cabo. Entonces, es súper triste que esas obras no puedan estar exhibidas. Generalmente se hace alguna que otra exposición, pero sería súper interesante que a nivel de Estado se resguardaran este tipo de cosas, que hubiera un archivo quizás nacional de obras que fueran circulando en circuito y que eso también, obviamente, no sea gratuito, porque también, obviamente, tiene que haber como un retorno quizás, ya sea para la familia o en este caso si el artista está vivo para el artista, con justa razón. Obviamente, pero hay una urgencia total. O sea, nosotros hicimos esta película porque había una urgencia y tomamos a Fernando Daza, pero podríamos haber tomado a un millón de artistas que están ahí, que han entregado tantas cosas buenas a Chile y al mundo, en verdad. Creo que en ese sentido estamos al debe y obvio que hay una urgencia porque esas obras sean preservadas
y que ojalá estén disponibles para la gente, que eso es lo más bonito. Completamente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo contigo. Oye, fueron cerca o más de 6 años de trabajo. ¿Cómo fue tu reacción cuando viste ya tu documental terminado? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Wow, qué pregunta. No, mira, la verdad han sido procesos alto y bajo. Es un camino súper, súper intenso, súper personal también. O sea, uno trabaja en equipo, pero también uno, no sé, pues lleva la responsabilidad también. El otro día, a propósito de lo que me estás preguntando, me hacían otra pregunta y me decían, ¿qué fue lo más difícil de este documental? Y yo le decía, trabajar sin presupuesto y no estar a la altura de Fernando, de su obra. Y en ese andar, en ese camino, la inseguridad de ir a los laboratorios, que te dijeran, oye, por acá. No, porque uno va también para que lo critiquen, ¿no? Obviamente, y para aprender y todo. Entonces, igual uno ahí obviamente va sufriendo distintas inseguridades también, o a veces también hay certeza. Entonces, en ese transitar, yo creo que fue súper intenso, pero creo que hoy en día, el otro día nos juntamos con el equipo a ver la película, fue algo súper simbólico. Quizás no hubiera encantado que hubiera sido con la gente, pero fue súper bonito. Y después de haber visto la película 1 millón de veces, me gustó mucho. Me gustó mucho lo que hicimos. Yo a nivel personal estoy súper orgulloso, en verdad, de lo que materializamos, porque siento que estamos como contribuyendo de alguna forma. Y aparte que desde un principio nosotros nos propusimos una película y terminamos contando esa película. Entonces, en ese sentido, como que estoy súper conforme de mi primer largometraje. Así que espero que se traspase esa energía hacia la gente. No, felicitaciones, de verdad que está increíble. Yo lo vi hace poco y tuve el honor de verlo antes y de verdad está increíble. La foto, cómo narraron todo y este mensaje del que hemos hablado todo el rato también, que es bien potente, que se palpa durante durante todo el documental. Oye, para ir cerrando, me gustaría que nos contaras qué esperas o cómo esperas que la gente reciba este documental. Sí, básicamente espero que lo disfruten, espero que nos detengamos un tiempo a observar la vida de una persona que vive de una manera distinta, que tiene otra sensibilidad. Creo que hemos estado en tiempos donde todo avanza muy, muy, muy rápido y creo que justamente estos tiempos nos han hecho como recapacitar y decir que tenemos que tomar una pausa, de que tenemos que replantearnos las cosas, las formas de vida, y también entender las cosas que son realmente importantes. O sea, ponte tú en esta pandemia, bueno, una de las cosas que más nos ha acompañado ha sido la cultura, justamente. El tener un libro cerca, el tener una película cerca, el conectarse con la música. Creo que todas esas cosas han sido fundamentales y creo que eso busco, eso busco. Por eso está Intihimani en la película. Por eso está Gabriela Mistral en la película, por eso está de alguna forma Neruda en la película, está Fernando y tratamos de construir una parte material e inmaterial de nuestro país y plasmarla en una película. Así que invito en verdad a todas las personas que la disfruten y que
que obviamente voy a estar ahí esperando sus comentarios y todo, y que obviamente vamos a seguir trabajando para pa poder hacer mejores películas en un futuro, obvio. Ese es el objetivo, seguir aprendiendo. Bueno, le recordamos a la gente que pueden ver Y solo el amor resucita este sábado 21 de agosto desde las 10 de la mañana por 24 horas. Es con cupos limitados, así que pueden entrar a fanfic.com, crearse su cuenta, registrarse y verla de manera completamente gratuita. No se pierdan esta oportunidad, como hemos conversado ya con Nelson harto rato. Es un documental que aporta, que educa y que nos hace reencontrarnos un poco con nuestros artistas, que merecen un gran reconocimiento por todo el trabajo y el aporte que han hecho en nuestro país. Así que eso, Nelson, muchas gracias por acompañarnos, por habernos contado más detalles de la película y del proceso que realizaron. Te felicito, de verdad que el documental está increíble. Yo quedé fascinado con la fotografía, con la cámara, con las frases que se mandan ahí también entre medio. Está muy bueno. Y la música, como dijiste recién, también. Así Muchas que. gracias, Benja, por el espacio y también, nada, muchas gracias también por haber visto el documental antes, así que acá estamos disponibles cuando quieras. Genial, muchas gracias, Nelson. Cuídate. Vale.